por X o por Y circunstancia la comunicación se vuelve a cancelar, mis hombres van a pensar que tú no me estás prestando la mayor atención, que no estás valorizando nuestro comunicado y van a arremeter con hechos violentos y derramamiento de sangre contra ti. ¿Por qué a mí? Yo nunca he tenido ninguna riña con nadie, siempre soy una persona muy transparente. Estás hablando con el tren de Aragua, brother, con la banda organizada. Si tú no prestas atención, tu familia va a perder la vida. Tenemos más casos de extorsiones, estamos investigando más casos de extorsiones. Hemos esclarecido ya algunos casos de extorsiones. Me pedían una fuerte cantidad de dinero, aproximadamente 10. Primero eran 10 millones, luego eran 12 millones y el último me pidieron como 15 millones. Son miles y miles de dólares, estamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos. La policía de investigaciones llegó justo en el minuto, investigó justo en el minuto que este peruano estaba extorsionando a una persona de su misma nacionalidad. Los amenazaron hace un mes con un papel a modo de extorsión firmado supuestamente por el tren de Aragua. Mal, me siento con mucho miedo, no solamente yo, los trabajadores también que trabajan conmigo, mi familia, tengo mis hijos. Fueron 12 disparos contra un local comercial. Ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este jueves. No puede dejar de sorprendernos los últimos hechos delictuales de los que hemos sido testigos en la última semana. Estamos hablando directamente de la extorsión, de la amenaza, de la presión por parte de delincuentes. Lo último sucedió acá, en este barrio, en Estación Central, el barrio Toro Mazote, pero también ha sucedido en Recoleta, en Independencia y en el Gran Santiago. Conversamos con sus vecinos y sencillamente les tengo que contar que se siente, se respira una sensación de miedo, de inseguridad. Mira, por aquí siempre ha sido peligroso, y más por la otra calle. Por acá ha sido peligroso. ¿Pero qué te parece ese tipo de delincuencia al punto de extorsionar a la gente? Bueno, eso pasa en todos lados, digo yo. No se puede tener dinero porque siempre hay alguien que te quiere hacer daño. Fueron tus propios vecinos. ¿No te da un poco de temor trabajar? Ya me ha tocado trabajar así, ¿viste? Venezuela pasaba así. ¿Usted sabe lo que significa extorsión? Bueno, extorsionar significa de que es cobrar un dinero ilícito que no le corresponde a la persona. ¿Le pasó a su vecino? Así dicen, pero exactamente no sé. Lo vemos bien enrejado, ¿ah? Bueno, sí, acá por seguridad, más que todo porque ahí viene mucha gente, estamos trabajando. Para evitar problemas, lo tenemos enrejado. A veces no podemos estar afuera porque hay mucha violencia, maldad, y uno se cohíbe de eso, ¿sabes? Que en el sentido que estoy afuera y hay mucha maldad, los plomazos, los tiros, vienen a uno, los atrapan. ¿Se ve robo y vaina? ¿Se ve un poco de delincuencia acá en este sector? Bastante maldad, delincuencia, como sí. Dice usted, balazo. Balazo, delincuencia. Robo, de todo un poco. Acá en este sector. Alameda, Toro Mazote. Alameda, Toro Mazote, eso no, uno no puede estar tranquilo a caminar porque todo es violencia. Estamos en plena calle Toro Mazote, a una cuadra de la Gran Alameda. Y este reportaje, de alguna manera, tiene un interrogante. ¿Este delito de la extorsión llegó a Chile para quedarse? Como usted se puede fijar, miren esta cortina de un comerciante que dice que de un momento a otro lo amenazaron. Después, ¿qué pasó? Llegaron para cobrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más de 10 balazos a esta cortina. ¿Preocupación existe? Claro, imagínense. Si anda carabineros acá en este lugar haciendo rondas hora tras hora.
Si por X o por Y circunstancia la comunicación se vuelve a cancelar, mis hombres van a pensar que tú no me estás prestando la mayor atención, que no estás valorizando nuestro comunicado y van a arremeter con hechos violentos y derramamiento de sangre contra ti. Ya que a pocos metros de distancia yo mantengo dos camionetas del tren de Aragua con 8 panas del tren de Aragua fuertemente armados portando bombas, fusiles, pero no es para hacerlos en contra tuya. A las víctimas de extorsión las estudian en todo sentido. Saben dónde viven, qué hacen, cuáles son sus movimientos. Saben de sus teléfonos para luego enviar un mensaje. De no contestar, posteriormente viene un mensaje escrito, en la mayoría de las veces dejados en la puerta de la casa. Después viene lo peor, amedrentamiento y, como se ven las imágenes, la quema del lugar. Piden una cifra alta, hasta en algunos casos más de 20 millones de pesos. ¿Por qué? Por una supuesta seguridad. Seguridad que nunca ninguna víctima pidió. Es el nuevo formato de delinquir de algunas bandas organizadas, según expertos, en su mayoría extranjeras. Una cultura delictual que viene de otros países y que día a día nos sorprende por estos titulares en la prensa. Primero eran llamadas. Luego fueron cartas que aventaban a la puerta de tu casa. Y ya lo último fue que vinieron a prenderle fuego a la puerta de la casa. Hoy los vulnerados son pequeños negocios de extranjeros de diferentes comunas de la gran capital. Santiago, Quinta Normal, Independencia, Estación Central, Recoleta. Pero la preocupación es mayor para las autoridades. Y es por eso que este hecho delictual ya no se tipifica como amenaza. Hoy la extorsión es grave y se paga con cárcel. Los expertos e investigadores se dieron cuenta que son bandas organizadas y violentas. Espere mis órdenes, manténganse en la zona hasta que yo llegue a un acuerdo con ella de la mejor manera, ya que ella va a colaborar de la mejor manera. Si tú no has visto por los medios de comunicación, el Tren de Aragua es una banda organizada proveniente de Venezuela, mejor conocida en todo Chile como Los Gallegos. Nos encargamos de los secuestros, desapariciones forzosas, homicidios, todo tipo de trabajo sucio. Quiero contar que el significado de extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas. ¿Para qué? Para obligarlo a actuar de determinada manera y así obtener dinero u otro beneficio. Ese significado se hizo realidad. ¿Dónde? Acá en el barrio Mata, específicamente en este lugar. Muchas veces las personas preguntan cómo saben tanto, pero quiero decirles que somos nosotros, la gente de bien, que entregamos todos los antecedentes muchas veces a las redes sociales, nuestro teléfono, nuestra dirección, los nombres de nuestros hijos. Con esa información, esta banda lo que hace es llamar y realizar esta violencia extorsiva en contra de un ciudadano normal y corriente que tiene el miedo imperante por la cultura de la muerte que este tipo de organizaciones han sembrado en nuestro país y Sudamérica. ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, son grupos especialmente violentos. Son, en general, lo que hemos visto es que se trata de distintas organizaciones o bandas que en principio, en general, son internacionales, que son parte, digamos, de esas organizaciones que hemos recibido en el último tiempo, que se desplazan en distintos territorios de la región metropolitana, particularmente en territorios que tienen, además, una actividad comercial no tan lucrativa, pero actividad comercial al fin y al cabo. ¿Qué es lo que ellos buscan? Comerciantes, emprendedores, lo que ellos buscan es eso, buscan, ¿cierto?, aprovecharse de la violencia que tienen, del uso de armas que tienen, de la amenaza, de la capacidad de constreñir a otro, además de que esto es una tremenda tragedia para quien lo sufre, que es un debilitamiento de nuestro Estado de Derecho, es también a la vez un problema de carácter económico. Esto está estudiado en otras partes. El efecto que tiene la extorsión sobre las economías, sobre la microeconomía, pero a la larga sobre la macroeconomía, es también relevante. Por eso se trata de un delito sobre el cual tenemos que estar particularmente encima y la persecución tiene que ser particularmente eficiente. Te habló el Tren de Aragua, compadre. El Tren de Aragua, compadre. Te agarró el tren, compadre. Observe a este delincuente. Se pasea por un barrio en la comuna de Recoleta, caminando. En esta otra imagen se ve el vehículo con el que transita por el mismo lugar. La Policía de Investigaciones lo investiga hace meses. La extorsión, su delito preferido.
La víctima, nuevamente un comerciante, hasta que se comprobaron los hechos por las denuncias y el actuar del mismo. El resultado, un allanamiento a su casa. Sorpréndase. El grupo de investigación preferente de la Vicrim de Independencia capturó a este peruano extorsionador. Pero aquí llama la atención lo siguiente, fíjense. Son miles y miles de dólares, estamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos. La policía de investigaciones llegó justo en el minuto, investigó justo en el minuto que este peruano estaba extorsionando a una persona de su misma nacionalidad. Es llamativo el poder y violencia que tienen estas bandas, porque aquí podemos apreciar que son 20 millones de pesos en dólares que iban a ser enviados al Perú. Podemos también apreciar cómo ellos andan armados. ¿Qué es lo que hacen ellos? Llaman por WhatsApp, mandan mensajes y posteriormente ya la violencia va de la mano presencial. Esto está pasando acá en Chile. Este es, de alguna manera, una cultura delictual que ha llegado, según algunos expertos, para quedarse. Y la muestra es esta, imagínense, millonarias cifras que cobran estos extorsionadores a gente incluso de su mismo pueblo, de su mismo país. En este caso, esta es una persona que hoy día está en un proceso en el centro de justicia y atacó a un mismo ciudadano peruano. Y esta es la muestra. Más de 20 millones de pesos hay acá en esta evidencia de la Policía de Investigaciones. No descartamos que hayan otras víctimas, es decir, que haya hecho esto con anterioridad. Y precisamente el modo operandi de ello es centrarse en locatarios de su misma nacionalidad, es decir, en este caso, ciudadanos peruanos, principalmente. Al igual que todas las bandas y organizaciones que hemos desbaratado en el último tiempo, ellos ocupan la modalidad de grabar, enviar mensajes vía WhatsApp o bien presencialmente realizar amenazas extorsivas para posteriormente concretar la extorsión. En caso de que esta no tiene los resultados que ellos esperan, proceden a realizar amedrentamiento básicamente con armas de fuego, es decir, dispararles a las víctimas que están amedrentando. Otro caso, esta vez en la comuna de Quinta Normal. El horror vivido por esta familia peruana que llegó hace 18 años a Chile. De un día para otro, los llamaron, les dejaron un mensaje escrito. Posteriormente, le quemaron el frontis de su negocio. Este testimonio da cuenta de lo violento que es la extorsión y cómo les cambia la vida a las víctimas. ¿Qué te decían? ¿Qué te pedían? Me pedían una fuerte cantidad de dinero, aproximadamente 10. Primero eran 10 millones, luego eran 12 millones y el último me pidieron como 15 millones. ¿Si no pagabas qué? Si no pagaban, me decían que me atengan las consecuencias. Primero eran llamadas, luego fueron cartas que aventaban a la puerta de tu casa. Y ya lo último fue que vinieron a prenderle fuego a la puerta de la casa. Tu manera de trabajo es infundando el terror, el miedo, amenazándote, metiéndose con tu familia, indagando datos. Ahora con esto de las redes sociales es mucho más fácil saber los datos de tus hijos, de tu familia, de tu mamá, de tu hermano, de tu primo. O sea, tú te sorprendes porque ellos te llaman y saben todo. Saben todo. Se averiguan hasta lo más mínimo. Y antes que tú puedas decir algo, ya te amenazaron. La plata se consigue, la vida no se consigue, compadre. No estoy jugando, compadre. No estoy jugando, compadre. Todo me pagan, todo, todo. O se le hace hoy, se le hace mañana, se le hace la semana, al mes. Pero de que se la hacemos, se la hacemos. Ofrecían la tranquilidad de trabajar tranquila. O sea, si tú quieres trabajar tranquila, me tienes que pagar a mí. Exacto. Eso me pedían. Que tenía que pagarles a ellos para yo poder trabajar tranquila. Y eso, si no, no se metían con mi familia. La vida ahora acá, después de sufrir una extorsión, es complicada. Vive siempre, estás a la expectativa. Es toda persona que ves, cruzas por tu lado en la calle, eso los ves sospechosa. Ya tu tranquilidad fue irrumpida. Y ahora en estos tiempos, Chile ya no es seguro. Tú antes caminabas altas horas de la mañana con tu celular en un paradero tranquilo. Ahora te matan por quitarte el celular.
Estamos en pleno centro de Santiago, en Curicó, con Lira. Tú decides. Así fue la amenaza violenta a este dueño de este local. Primero fue una carta, después la extorsión siguió con llamados telefónicos. ¿Qué pasó? Finalmente no tomó en cuenta ese tipo de amedrentamiento. Posteriormente, estas amenazas, estas extorsiones se hicieron empíricas. Los delincuentes llegaron a este lugar. El caso que puso en alerta a autoridades y policías fue el de este local, en pleno centro de Santiago. Este mini market sufrió las extorsiones de una banda organizada. Tú decides. Esas palabras le mencionaron en un mensaje de celular. En un comienzo, la llegada de estas amenazas no fueron tomadas ni advertidas por el dueño. Pronto, todo se convirtió en una pesadilla. Asesinaron al sobrino. Los delincuentes cumplían con las violentas extorsiones. Han venido las amenazas, la extorsión, los robos. En 2 meses nos han asaltado 7 veces. Ayer le llegó un mensaje a mi mamá. Como yo no he querido pagar, y entonces decía en el mensaje que si yo no quiero pagar, iban a balear un trabajador y a balear el local. Y lo hicieron hoy día. ¿Este delito llegó para quedarse en Chile? Bueno, yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Y en eso hay que ser súper claro. El Congreso primero, hace un par de meses atrás, y cuando digo el Congreso me refiero, cierto, al Congreso Nacional, pero también al gobierno, que hace como de colegislador, sacaron hace un par de meses atrás una nueva ley de extorsión que cambió radicalmente el delito de extorsión. Antiguamente el delito de extorsión era solamente para la extorsión documental, es decir, para el que obligaba con amenaza a otro o con intimidación a firmar un documento. Habrá sucedido en Chile 5 veces en 100 años. Y hoy día, en cambio, la extorsión es un delito robusto, o sea, un delito que precisamente lo que nos va a permitir es investigar este tipo de casos con un delito que tiene una pena mucho más alta, es la pena del robo, o sea, una pena que va en los 5 años y un día a los 20 y que además se sanciona incluso cuando no está consumado. Como explica la autoridad, los investigadores y también los expertos, un delito que preocupa porque crece y crece como la espuma. Y viene del exterior, de fuera del país. Y el miedo es que se masifique al punto de que, al atrapar a estos delincuentes, todos ellos sigan operando desde la cárcel. Hoy, la extorsión es un fenómeno delictual que está pasando en países como Perú, Colombia, Venezuela. Y que delincuentes que actúan en Chile están ocupando los nombres de bandas como Los Pulpos, Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Vigilantes, entre otros. Escúchame, no queremos utilizar las armas contra ti ni contra tus hijos. Respóndeme el comunicado lo más pronto posible o el Tren de Aragua va a acabar contigo de la peor manera. Respóndeme el comunicado en este momento. Delito que llegó para quedarse. Delito que era por nosotros visto solo en películas. Delito que está a la vuelta de la esquina y que no hay que ser experto para saber que hay que poner mano dura para que la extorsión no se escape de las manos y mañana sea muy tarde. Chile se ha vuelto muy inseguro y tras las extorsiones, que es más palpable, tras las extorsiones que ya no solamente eres tú, ya no eres un caso aislado, sino ya lo escuchas en todos lados, más que sigas viendo las noticias alarmantes de cuerpos descuartizados que encuentran en plena avenida, en Chile ya no se vive tranquilo, ya no se trabaja tranquilo, ya no estudias tranquilo, ya no sales a comprar tranquilo, estás expectante y cada persona que se te cruza al lado, tú lo ves como sospechoso. Hay algunos compatriotas tuyos que se fueron. ¿Tú te quieres ir? Si esto sigue así, estamos pensando irnos. Porque si Chile no mejora en el tema de la seguridad, ¿qué más puedes hacer?